Hola, de nuevo estamos en este espacio de salud y de terapia de pareja. Ya tenemos un tema propuesto por uno de nuestros espectadores y nos pregunta qué pasa cuando uno ya no tiene deseo sexual en la pareja, nuestra pareja ya no desea tener encuentros con nosotros, va pasando el tiempo, y él pregunta si es lícito el hecho de tener relaciones con otras personas. Hay una problemática habitual en las terapias de pareja cuando uno descubre que tu pareja, a pesar de que no te ha manifestado tendencias sexuales, pues uno se entera que entra en páginas web pornográficas, ve vídeos, habla con otras chicas, a través de chats, o incluso uno se entera de que ha sido infiel con otras personas. Y es que parece como que hay una ingenuidad que nos hace pensar que el otro, porque nos ama, ya es diferente a todos los demás. Es decir, que solo nos ama a nosotros y solo nos desea a nosotros. Y va a esperar eternamente el ritmo de, ¿no?, de lo que a nosotros nos venga bien. Pero las cosas no son así. La sexualidad es tan compleja para nuestra pareja como para nosotros. Y lógicamente nosotros no vamos a completar todo el ámbito de la vida afectiva o sexual de nuestra pareja. ¿Qué ocurre? Que hay como una ingenuidad también muy influenciada por la ideología moral en la que habitualmente nos desarrollamos, en la que está mal visto, mal considerado que la persona, además de esa relación que mantiene con nosotros, que podamos vivir juntos o que sigamos encontrándonos a lo largo del tiempo, manteniendo compromisos, se ve muy mal que tenga otros encuentros satisfactorios o de placer o sexuales, carnales, podríamos decirlo así, con otras personas. Y se interpreta generalmente como una falta de amor, una falta de respeto. Entonces, bueno, ahí no voy a entrar a valorar, son cuestiones morales, cada uno tiene sus creencias o pensamientos, pero luego está esa diversidad que marca la distancia entre mi comportamiento y lo que haga la otra persona, y también están las condiciones de la sexualidad, que como nos muestra el psicoanálisis, son variadas y además no coincide el goce con lo moral, en tanto que tiene que ver con el inconsciente es amoral. Puedo desear aquellas cosas que contradigan a mis creencias, que sea totalmente contraria a lo que yo piensa, o que incluya fantasías del orden homosexual que son rechazadas por la mayoría de las personas. Entonces, bueno, ahí hay esa contraposición entre lo que me gustaría que pasara pareja o en el amor o en la sexualidad y lo que realmente sucede, que además no está condicionado previamente. Uno puede hablar y no realizar, o uno puede no decir ni pío y llevar a cabo actos que pueden ser considerados como inmorales. Entonces cada uno tiene que marcar el límite de su satisfacción, de su tolerancia, de su bienestar. Y ahí, pues a veces uno tiene que elegir dejar a la pareja con la que uno está o cambiar de pensamientos, ¿no? Siempre y cuando uno no se sienta incómodo. Estar en pareja es una elección, no es una obligación. E implica el respeto a la otra persona e implica también la posibilidad de separar los caminos, de romper esa relación y de emprenderla con otro. Yo creo que ahí tenemos a veces que ser realistas en las relaciones y asumir que ese sueño del enamoramiento inicial pues ya pasó y no hemos podido convenir formas satisfactorias que nos permitan convivir en esa relación de pareja o en esa relación sentimental. Y bueno, ya contravienen la manifestación de los deseos de cada uno. Así que a la sexualidad no hay que renunciar, más bien debemos seguir trabajando, tanto hombres como mujeres, seguir trabajando, tengamos pareja o no, en nuestro conocimiento de nosotros mismos, en las búsquedas de satisfacción, de nuevas formas de goce, y nunca renunciar
a esa fuente de placer que es muy importante también para la salud. Bueno, sigo esperando vuestras propuestas, vuestras consultas, y os recuerdo siempre la importancia de que pongáis me gusta en el vídeo y compartáis en vuestra red. Cuanto más seamos, más nos vamos a divertir y a aprender. Hasta el próximo día, y si quieres consultar alguna cuestión sobre las relaciones de pareja o sexualidad ya en privado, ponte en contacto conmigo para una hora disponible para hablar de tu caso. Hasta la próxima.